Nuestro cuerpo guarda la memoria de lo que nuestra mente olvidó. Hay muchas cosas que ustedes sabrán que la parte de nuestro consciente, es decir, de lo que sabemos de nosotros mismos, bueno, acá los porcentajes varían un poco, pero es entre el 7 y el 10% en relación al 90% de nosotros que es inconsciente. Este porcentaje es altísimo. O sea, esto quiere decir que la mayoría de lo que nosotros somos, de lo que nosotros traemos, no lo conocemos. Y es bueno a veces recordar esto, porque ¿cuántas veces caemos en tratar de entender lo que el otro hace? Entonces, si nosotros recordamos que el 90% de nosotros mismos no lo conocemos, y ahí están nuestros patrones, realmente luego, ¿qué sentido tiene intentar entender cualquier cosa que tenga que ver del otro? Es como hasta gracioso. El segundo recuadro, el de esta chica que está arrodillada agarrándose la cabeza. La voy a tomar como ejemplo porque me siento muy identificada con esa chica. ¿Por qué? Porque naturalmente la postura de mis hombros es esta. Cuando estoy atenta, la compro. Pero en cuanto dejo de estar atenta y me pongo como ejemplo, y lo pongo acá con el tema de mis hombros, aunque puedo usar cualquier parte de mi cuerpo, para mostrar que justamente esas memorias inconscientes de lo que vivimos y nos generó trauma, nos generó estrés, nos generó situaciones en las que nos sentimos amenazados, empiezan a guardar en las sensaciones en nuestro cuerpo. Bueno, al margen de que la estoy exagerando, suele ser mi postura. Inclusive con años y años de práctica de yoga, es algo que tuvo que ver con una necesidad de defensa y de protección. Porque yo crecí en un ambiente en donde sentía mucho la necesidad de protegerme, no me sentía segura. Y de hecho durante muchísimos años tuve una postura en donde tenía como la parte alta de la espalda media jorobada, la parte del abdomen completamente hundida hacia adentro, ¿no? El abdomen, que es el centro de poder, donde tenemos el útero y donde tenemos toda nuestra fuente creativa, lo tenía completamente hundido hacia adentro y, bueno, otras características en mi cuerpo que con la práctica y con las conciencias las fui modificando. Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué? Es muy difícil poder transformar patrones de comportamiento si no podemos tener registro de nuestro cuerpo. Porque si yo quiero, por ejemplo, tener una mentalidad de seguridad y de valentía e ir para adelante y animarme a cosas buenas, pero mi cuerpo está así, ¿y cuál es la información que va a prevalecer? ¿Lo que mi 10% quiere o lo que el 90% en donde está mi cuerpo tiene grabado? Acá comenzamos a ver un poquito más la necesidad de tomar conexión con nuestro cuerpo.